El debate sobre el modelo de pensiones público lleva años encima de la mesa, aunque han sido las masivas movilizaciones de las personas pensionistas las que lo han traído a la primera plana mediática, ya que es una cuestión de máxima preocupación para la ciudadanía últimamente. En relación a esto, debo confesar que, como vasca, me siento especialmente orgullosa de los y las pensionistas de Euskadi, que semana tras semana han llenado y siguen llenando calles y plazas exigiendo lo que es de justicia. Por mucho que les moleste a algunos, son la punta de lanza del movimiento de pensionistas del Estado. Bilbao es el epicentro de las movilizaciones. Y es que hay una percepción generalizada sobre la injusticia que se está cometiendo con una generación que ha trabajado muy duro desde los años 70 y 80 para poner este país entre las primeras economías del mundo y que hoy ve cómo su capacidad adquisitiva apenas si le da para cubrir sus necesidades más básicas. Por dar algunas cifras rápidas, la mitad de los perceptores de Euskadi no rebasa los 1.000 euros. 4 de cada 10 no llegan al SMI. Algo más de 15.000 pensionistas vascos se ven empujados a pedir la renta de garantía de ingresos, que, por cierto, una RGI vasca en horas bajas que ha sufrido numerosos recortes y en los últimos años ha disminuido su cuantía y puesto centenares de obstáculos para su acceso. Las viudas vascas que perciben una de estas prestaciones y que no rebasan el SMI son del 41,46%. Y nada de esto, señorías, se resuelve con los 12 euros que representa el acuerdo del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular. Sabin Etxea les intentó callar convocándoles a una reunión y los pensionistas ya les han dicho que no tragan. ¿Pero cómo hemos llegado hasta aquí? Pues lo resumo muy rápido. 1. La injusta gestión que desde 2008 se ha hecho de la crisis económica y que tiene su mayor exponente en las reformas del Partido Popular y el Partido Socialista. 2. La transición demográfica que exige políticas de apoyo a la familia y a la conciliación, así como de acogida a personas migrantes. 3. El insuficiente compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres que no ha revertido la injusta y discriminatoria división sexual del trabajo, que se traduce en brecha salarial durante la vida laboral y también durante la jubilación. 4. Una política económica alejada de la gente, centrada en datos macroeconómicos que no distribuye y que no reparte la riqueza. Y 5. Nefasta gestión de la seguridad social por parte del Partido Popular, que ha vaciado la hucha de las pensiones, que deja un déficit estructural de 18.000 millones de euros anuales. Y es que podemos afirmar que la batalla por las pensiones se libra en el campo de lo político. Nuestras sociedades generan más riqueza que nunca y los criterios de redistribución de la riqueza son ideológicos. Todo se resume en una pregunta muy fácil. ¿Cuánto nos queremos gastar en pensiones? Es la gran pregunta a la que hemos de responder como sociedad y, a partir de ahí, buscar la manera de financiar la respuesta. Porque hasta ahora lo que se ha hecho es justo lo contrario, ajustar las pensiones a los ingresos del sistema en vez de buscar la manera de incrementar los recursos para asegurar las pensiones. Pero bueno, vayamos a la cuestión que nos ocupa hoy. Hace 38 años de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Guernica y su cumplimiento sigue sin haberse completado. Una de las principales competencias pendientes de transferirse a las instituciones vascas es precisamente la de la seguridad social. En el marco de la transferencia está regulado en el artículo 18.2 y en la disposición transicional quinta, que establecen que en materia de seguridad social corresponderá al País Vasco el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas que configuran el régimen económico de la misma y la gestión del régimen económico de la seguridad social. Vamos, que estamos hablando simple y llanamente de cumplir con la ley. Señorías, vayan por delante algunas matizaciones. En Euskadi, el abordaje de lo relativo al sistema de previsión social no puede limitarse únicamente a quién lo gestiona, una cuestión que es meramente competencial, sino con qué finalidad y de qué modo se asegura su viabilidad. En nuestro caso, el objetivo de la transferencia en esta competencia es fortalecer nuestra capacidad real de autogobierno, pero con el objetivo prioritario de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. En este sentido, defendemos como uno de los pilares de nuestro actual incompleto estado del bienestar un sistema de previsión social público, universal, que asegure una vida digna a la ciudadanía, en particular a nuestras personas mayores y basado en la solidaridad. Solidaridad interterritorial, intergeneracional, entre aquellos que más y menos tienen y entre hombres y mujeres. Y aquí cada cual ha de retratarse con su modelo de pensiones. También debe quedar claro que reclamar el cumplimiento del Estatuto de Guernica no implica la ruptura de la conocida Caja Única de la Seguridad Social, como ya han dicho anteriormente. Nuestra opción es avanzar en el cumplimiento del Estatuto, pero a través de fórmulas de gobernanza y cogestión que aseguren no solo la transferencia, sino también un modelo de cogestión que incorpore además la participación de los agentes sociales.
Por lo tanto, votaremos a favor, aunque debo confesar que la iniciativa nos ha sorprendido por contradictoria tras haber escuchado durante muchos años y muy recientemente a declaraciones de H. Bildu en torno a esta cuestión, pero por supuesto que la apoyaremos porque nuestra apuesta por el autogobierno es clara, pero no para replicar modelos caducos y neoliberales en detrimento de lo público, no para acumular poder como si de cromo se tratara y mucho menos para crear organismos ineficientes como ya ha pasado con el Servicio de Empleo Público de Lanbide. Termino, presidenta. Competencias sí, pero con otro modelo de gestión. Aquí y en Euskadi lo decimos alto y claro. Transferencias sí, pero para mejorar la vida de la gente. Sí, pero poner a las personas en el centro. Sí, pero para mejorar y avanzar en la protección de las personas pensionistas. Es que ricasco.